En algún momento de nuestras vidas, todos tenemos que iniciar eh, desde abajo, dirían, dirían por ahí. Eh, en esta ocasión, Friends nos enseña que si eres actor, en el caso de Joy, pues vas a tener que ser el trasero de alguien más <laughs> si quieres aspirar a una carrera profesional. Así que, pues bueno, hoy hablaremos de nalgas en este podcast, señoras hey, y señores. Eh, bienvenidos a Friends, un episodio a la vez. Mi nombre es Arturo Magaña Arce. Eh, el día de hoy estaremos hablando del episodio número 6 de la primera temporada de Friends, The One with the Bot, o el capítulo con el trasero que fue emitido el 27 de octubre de 1994. Todo el bien ni nacía. Año en el que nuestra invitada de hoy ni siquiera nacía, ni siquiera <laughs> estaba en los planes de llegar a este mundo. Ah, hoy va. está con nosotros Mónica G. Urruchua. Hola. Así, iba a decir, iba a decir tu nombre completo de telenovela, Ay, pero no me, chance, no me diste chance, no Mónica Regina Urruchúa, ¿no? No es así, ¿cómo es? Ah, madre, a ver, a ver. <laughs> Mónica Regina González Urruchúa. Exactamente. Híjole. Qué días que es teleno telenovelesco, sí, sí así. Sí. Es súper telenovelero es tu nombre. Es es verdad. Mi nombre es Regina vino de una telenovela. Ya lo había platicado. Híjole. Sí. ¿Qué telenovela? Cuna de lobos? No. <laughs> la que hizo esta. Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo cómo se llama esta actriz que es muy famosa que hace de cabello. Ah, cabrón. <laughs> Eres igual que mi mamá ¿Lorena? cuando dice: no. ¿cómo, ¿Cómo se llama esta güera que sale con, en esta otra cosa que, que aparece con este otro güey con el que andaba? Así. Que, que presentaba los reality shows. Bueno, ella hizo una adaptación que hace poquito. ¿Presentaba reality sí. shows? Sí, ¿Lucero? Lucero. ¿Lucero? Sí, sí Lucero, la, esposa de mi, la ex esposa de Mijares. Esa, mera. Okay. Estuvo en sí, Soy sí, tu crucerito, dueña, claro, exacto. Ajá. Ese fue un remake de hace mucho tiempo de sí, sí. una que creo que también se llamaba como Soy tu dueña o tu dueña o algo así. Eh, se y... llamaba eh... Ay, la dueña. La dueña, exacto. ¿Dónde, dónde salió nuestra querida todavía primera dama Angélica Rivera? Oh, oh. Y por cierto, esa telenovela la produjo la esposa de Chespirito. ¿Cómo se llama esta señora? Florinda, Florinda Mesa. Mesa. Creo que fue la única o una de las dos únicas que produjo en sus, en sus ratos libres. Dijo, ay, quiero hacer una telenovela. ¿Por qué no? ¡Guau! Wow. Bueno, pues sí, de ahí salí. De ahí salió. De ahí salí porque mi mamá decía que era una fregona el personaje. Entonces dijo, ay, mi hija va a ser una fregona. Pero mira cómo son las cosas y, de la pues, vida. Nosotros... ¿sali? Y digo, ¿cómo son las cosas de la vida? Eh, nosotros hoy que vamos a hablar de nalgas y salió a tema Angélica Rivera en esta conversación. Híjole, disculpen ustedes por, por esa conexión. Pero, pero bueno, así son las cosas. Uno no es, uno no, uno no inventa la, las situaciones de la vida son así. Pero bueno, como les comentaba hace, hace ratito cuando iniciábamos este, este podcast, este episodio número 6... Que por cierto, gracias a toda la gente que nos ha escuchado desde el primero y bienvenidos a los que es la primera vez que están con nosotros. En esta ocasión todo inicia eh, en un lugar que no es Central Park, que es la primera vez en, en la serie que no iniciamos en esta, en esta cafetería y en este sillón naranja tan extraño es que normal. me gustaría tener en mi sala. Pero bueno, <laughs> eh, estamos en un teatro. En un teatro en el que Rachel está muy emocionada porque va a ver por primera vez a Joey en el escenario y los demás la ven así como de, y pobrecita, no sabes lo que te espera, ¿no? Y es porque Joey está protagonizando una obra que se llama Freud, no Freud, sino Freud, porque tiene, tiene este signo de exclamación al final y nada más y nada menos que es un musical. Entonces, que la verdad es que a mí sí me intrigaría ver un musical de Freud, ¿eh? Sí, estaría bueno. Estaría muy extraño. Muy, muy, cagado. Y pues bueno, entonces después de, de que termina este musical de, de Freud, pues todo el mundo voltea a ver a Rachel y ella dice, sí, tenían razón, esto fue espantoso, la verdad. Pero la verdad es que todos ellos muy lindos apoyando a. Ay, no, siempre sí, se burlan de él. O sea, sí lo apoyan, pero sí es pero como. Pero ahí de... están, pero ahí están. Pues sí. No, eso, eso vale. Es como cuando tú haces tu trabajo y nadie te lee. <laughs> O sea, tus amigos o así. Pero yo mis tengo. Amigos como de bravo. Yo tengo muchos amigos, la verdad, que son muy, son bien lindos y sí se, se interesan en, en lo que hago, pero hay otros que les vale madre. Claro. Seguro tú tienes algunos así. Exactamente. Y es feo, ¿no? <laughs> Al menos los otros fingen así como de ay. Muchas felicidades. Sí. Exacto. Sí, sí, es verdad, o sea, es verdad. Por cierto, ahora de quién de mis amigos está escuchando <laughs> este podcast, ¿eh? A ver, a ver. <laughs> Pero bueno, esa es una de las cosas que vemos también, otro, algo que me parece bien, bien padre, es cuando Chandler se da cuenta que hay una mujer muy, muy hermosa ahí sentada en ¡Ay, el, soy eh, yo! Me sentí tan identificada. O sea, tú, eh, ¿con qué? ¿Con Chandler? ¿Con ella? ¿Con la no, situación? Ay, sí, con ella, sí, así tengo un esposo y tengo dos amantes y así. Pues quién sí, sabe, Moni, no sabemos lo que tú haces después <laughs> del trabajo. Seguramente, no, obviamente con Chandler, así como de, uh, yo, Chandler, me gusta bye ¿Te sí. quieres salir conmigo? Ay, no, sí, soy yo totalmente. La verdad es que una de las razones por las que Chandler es mi, mi personaje favorito de la serie es justamente lo que vemos en este episodio. Porque sí es un hombre como, pues, tonto, o sea, como muy, Ajá. como, ¿cómo decirlo? Como noble, como, o sea, que, sí, que sabe verdad. las limitantes que tiene, pero aún así se da chance como de, pues es que sí me gusta y, y sacrifica cosas para, para que él sea feliz y los demás más feliz que él. Eso, eso es muy padre. La verdad es que sí, en esta... En esta historia, que se las cuento rápido, Chandler ve a una mujer que es muy guapa y dice, No, está totalmente fuera de mi alcance. Todas sus amigas, que es Mónica, Rachel, Phoebe, les dicen, No, pero ve, puedes hablar con ella, no sé qué. Y dice, No, no, y, y le dice, ¿verdad, Ross? ¿Verdad que ella no está en mi, en mi alcance? Y él dice, Sí, dentro de mil millones de años, quizás sí. Ay, sí. Pero él, sin embargo, a pesar de eso, se, se, se atreve a hablarle, ¿no? Y cómo, cómo uh, recuérdanos, ¿cómo es que le habla? ¿Cómo le dice? Así como, de uh, hola, Chandler. Mi nombre, Chandler. Y en la otra se queda así como de, ay, pobrecito. Está Pobre tiernito. tonto. <ríe> sí. <laughs> Moni, cuando tiernito. alguien se te acerca hablándote así, ¿qué haces? ¿Te, te burlas de esa persona? Mira, más bien o yo tú, creo o tú que eres... yo soy... Sí, yo soy. Sí, no, que se me acerquen, no. Soy demasiado tímida. Como de, no. Pero tampoco, o sea... No me acerco, pero cuando estoy con alguien que sí es como de, ay, sí me gusta, sí soy como de estupidita. <laughs> Yo también. Sí. Yo también. Y bueno, pues Chandler entonces eh, logra, logra hablar con ella. Ella le dice, pues sí, ok, vamos a salir, ¿no? Y cuando salen, eh, en una secuencia bien, bien padre, porque. Eh, Está él sentado con sus amigos platicándole cómo le fue al mismo tiempo en el que vemos cómo realmente uh -huh. sucedió esta cita, que es bien padre, él está contando una cosa e inmediatamente vamos a la, a la, a la, a la secuencia de la, de la cita y descubrimos que esta mujer pues sí le gusta Chandler, sí quiere salir con él, pero hay un problema, hay un par de problemas. Eh, el primero es que ella tiene esposo. Y el segundo es que tiene un amante. Entonces digamos que Chandler es como el tercero en discordia, o el, el, el plato de tercera mesa, ¿no? Y él pues... Lo acepta, <coughs> lo acepta y dice, pues, bueno, ¿por qué no? Y decide salir con ella bajo estas condiciones de pues nos vemos cuando pueda, ¿no? Porque tal día tengo que estar con uno, tal día con otro. Es verdad. Y Chandler pues en su afán de querer ser feliz, recuerden que en el episodio anterior cortó con Janis pues se da chance de, de salir con esta mujer. Que por cierto, me recuerdo mucho a una película que yo vi el otro día que me marcó muchísimo eh, eh, y hasta lo comenté en el podcast de Cine Primer que se llama Amante de 5 a 7. Ah, está en Netflix, ¿no? Está no en Netflix, que es la historia de un chavo que conoce a una mujer muy, muy guapa y cuando salen ella le dice, ah, sí, pero nada más que yo tengo marido, ¿no? Entonces tú serías mi amante literalmente de tal hora a tal hora porque yo después tengo que hacer mi vida de mujer casada y él acepta estas condiciones y poco a poco se empieza a enamorar de ella hasta el punto que le dice deja a tu marido y quédate conmigo y ella le dice no nosotros siempre acordamos que iba a ser así y entonces él pues se va con todo el corazón deshecho porque ella no se quiso quedar con él que es lo mismo que pasa con Chandler porque sí, al claro. final eh, en una escena también bien padre en el, en el cuarto de Chandler que es la primera vez que lo vemos y por cierto quien que ya haya visto la serie más adelante se va a dar cuenta que el cuarto es muy distinto a como lo vimos ahora aquí vemos un cuarto mucho más grande y con una distribución distinta y en ese momento en el que ellos dos están pues sentados en la cama platicando, ella le dice, mm. Me tengo que ir porque tengo que ir a ver a no sé quién. Y él le dice, Pero quién es él, no? Y dice, Ah, él es um, ¿Otro? Ajá, nuevo. <laughs> y entonces él como de otro? Y entonces ya estás. <laughs> ay, Dios mío. Estás hablando de que ya tiene esposo, eh, amante, amante uno, amante, amante dos. dos y ahora un tres. Esta mujer como que no pierde el tiempo. <laughs> y entonces Chandler, con todo el dolor de su corazón, le dice, pues quédate conmigo nada más. Y ella lo, lo manda a volar y pues él, él se queda muy triste. La verdad. Sí, es muy fea esa... Es de tontos esa situación. Pues sí, pero... Sí, ya sabes cómo es al principio. Pues, ¿Para qué vas a hacer Pero uno menso? tiene su corazón, Moni. Uno, y se deja ir, se deja llevar o sea, por el sí, amor. Pero pues, entonces no te metas en ese tipo si sabes cómo eres. Ay, yo no voy a ir. Si sé que soy así como súper amorosa con la gente, no voy a ir a meterme con alguien que no... O sea que no va a ser nada más así para mí. Es muy triste. No has De estado tontos. en una situación así, no. Ay, ¿verdad? No. <laughs> Conociéndome, Híjole. no entraría en esa situación. Pues yo dije lo mismo y terminé ahí. Y fue muy feo. <risa> <risa> Por eso uno se nutre de las experiencias a su alrededor y dice esto es lo que no voy a hacer. Esto es lo no, que no, pero voy a pues hacer. no puedes aprender de cómo le va en la feria a, la demás, a las demás personas. Si a los demás en la feria les va mal, a ti no te va a ir bien. No puede ser. Es como esa típica niña que dice así como se eh, junta con el patán porque dice yo voy a ser la que lo cambie y ténguele. <laughs> Nada. No sé qué me dio ri más risa si la voz que le hiciste o el ténguele. Porque hace años que no escuchaba que alguien dijera ténguele más que tú. Pero bueno. Habla Oye, por cierto, hablando de Joy, esta es la primera vez que él menciona a Stale, que es su su agente, que es un personaje cagadísimo. Eh, Tú no has visto la serie, ¿verdad? Tú no la has, no, no la has okay, visto. Sí, es una aclaración. Yo ya, cuando, ya cuando lleguemos a ella, vamos a, a, a hablar un poquito más de, de, de cómo es esta mujer increíble y que aparte habla de una forma muy, muy chistosa. Pero bueno, ya llegaremos a eso, no vamos a adelantar. El podcast pasado prometimos ya, ya bueno, prometí ya no decir tantos spoilers <laughs> de, de las cosas que... Que, que se ven más adelante, pero lo que sí es algo muy muy chistoso y que seguramente vamos a ir viendo muchas veces de aquí en más a, 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 en el resto de la serie, es, eh, por primera vez sabemos que Mónica es una freak de la limpieza. Uy, sí. ¿Te acuerdas de ese momento? Cuéntanos sí. ese momento. Que están en la sala, no es cierto, llegan, no sé de dónde llegan, y entonces está Jennifer Aniston, es como de, ¡ay, limpieza! Entonces todos así como de, ah, muy bien, muy bien. Y entonces llega Mónica y ve el, el sillón como donde recargas tu pie, Ajá. como un sillón normal, o Ajá. sea, como que esta Jennifer Aniston lo puso normal. Y ella así como de, ¿por qué pusiste eso ahí? Ay, no, pues se veía mejor, ¿no? Y entonces <laughs> esta Mónica llega así como de, sí, pero ¿qué tal? Nada más. Si lo ponemos ahí <laughs> para ver cómo se ve. Y entonces solo ella lo ve y es como de, no, sí, ahí déjalo, está súper bien y todos se quedan así como de, ¿qué pasó ahí? Y entonces ya le empiezan sí. a decir todas estas ocasiones ficticias donde probablemente Mónica no reaccionaría nada, nada bien, como el portavasos, que no le ponen portavasos <laughs> a una, a una bebida que tiene mucho hielo y hace mucho calor y pues obviamente suda el Exacto, vaso. Exactamente. Entonces se le acerca la madera y entonces ya le dice, no, ya no digas más. Y entonces ya se da cuenta de que es una freaky. ¿Cómo se da eso? ¿Toc? No, no es toc. Eh, sí es, es obsesivo compulsivo. Este, obsesivo -compulsivo. Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, tiene, tiene el nombre de Toc. Sí, me recordó a mi mamá. Pues a varias, ¿eh? A, la verdad es que también mi mamá es así de... ¿Quién movió? ¿Quién movió el florero? No sé, ¿quién movió esa...? Y, mamá, nadie movió nada. Y ella, ¿Sí? se más cuenta con la comida. Como, ¿quién, como, a, ¿Quién comía esto? Y yo... Yo. <risa> Ups. <risa> pero no, sí. Pero, pero sí. Y Mónica es muy mucho la mamá de... de muy mucho, ¿eh? Es mucho la, la mamá de, de todo el grupo. Y por eso en algún momento Ross le dice... Tú eres como nuestra mamá. Porque siempre siempre lo regaña de todo, siempre les está llamando sí. la atención, siempre les dice cosas y, evidentemente, es una freak de la limpieza. Ya veremos más adelante momentos muy cagados de, de cómo Mónica enloquece por por la limpieza. En algún momento, y esto sí es. No es un spoiler, pero sí es una de las secuencias que yo creo que más risa me ha dado de la serie. Eh, ya llegaremos en su momento porque creo que es la quinta temporada. Ross sale con una mujer guapísima. Pero cuando van a su departamento, la mujer vive literalmente en un basurero. Ay, qué horror. Y entonces, cuando Ross les, les cuenta a todos de, de cómo vive esta mujer, Mónica se, se obsesiona tanto con la idea de alguien viviendo en un basurero literal uh -huh. que un día va y le toca la puerta y le dice: Hola, tú no me conoces, yo soy la hermana de, de, de Ross. Me, me, me contó de tu situación. ¿Me das permiso de limpiar tu, tu departamento? <laughs> Así. Así como te lo cuento, es muy, muy cagado. No manches. Sí, pues ay, está, está ay, chistoso. Es una, es una secuencia chistosa. Pero ya, ya en algún momento llegaremos a, a ese momento. Otra cosa que, que también me llama mucho la, la, la atención es lo que mencionábamos al principio de, de este capítulo: que es cuando Joey tiene, después de, este, de esta obra tan horrenda de Freud, le dicen: Tenemos una, un papel para ti en la película de Al Pacino. ¿Qué tiene que hacer en esa película, Moni? Mostrar sus pompis. ¿Por qué? Porque va a ser una escena donde Al Pacino se va a bañar. Así Entonces es. Entonces quieren conseguir unas nalguitas. Entonces consiguen a las nalguitas de Joey. Y le dicen que, que él nada más tiene que bañarse, ¿no? Se tiene que bañar, no tiene que hacer nada. Pero a la hora de que estamos viendo esta secuencia, eh, que por cierto, el, el quien hace quien el director de la película... Es el director de muchos capítulos de, esta, de, 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 de los primeros capítulos de Friends, que se llama James Burroughs, que fue uno de los, ¡Órale! De los principales eh, impulsores de que la serie existiera y fuera lo que es. Eh, y entonces este hombre que le grita así de, ¿qué estás haciendo? ¡Corte! es Es James Burroughs, que por cierto esa escena cuando le dice, es que te ves un poco como mmm, presionado, ¿verdad? Eh, fruncido. Y entonces Las tienes apretadas. Exactamente. <laughs> Exactamente. Yo no lo quería decir así, pero bueno, Moni me ganó. Eh, y es porque Joey está pues apretando esa zona que se le está viendo porque quiere ponerle una interpretación a su trasero, lo cual pues es difícil de hacer porque como diablos le das interpretación a su trasero y pues lo terminan corriendo al pobre. Ni eso pudo hacer bien. Ni eso pudo hacer. Pobrecito. Pero pues qué, al menos lo intentó, ¿no? Pues sí. Al menos dijo como bueno, pues voy a, voy a darle vida a mi trasero. No cualquiera. <laughs> no cualquiera. No cualquiera lo puedo hacer. Es verdad. ¿Qué más me, me puedes en contar ese momento de este sí episodio? Dije, ¿Qué tan bonitas debían de estar las nalguitas de Joey para que lo eligieran para hacer las nalguitas de Al Pacino? Y qué tan feas deberían ser las nalguitas de Al Pacino para que no escogieran sus nalguitas. Creo que nunca había escuchado a nadie decir nalguitas tantas veces, <laughs> tan seguido como a ti. Ups. Pero bueno. Pero es vale. verdad, piénsalo, como de por qué. Sí, 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 pero bueno, son cosas que, que, uh -huh. que los actores tienen que hacer, oye. Es verdad. Y gente que tampoco son actores, pero que mm -hmm. quieren llegar a algún lugar, que también tienen que enseñar sus... Pero bueno, ese es otro tema que, que no lo vamos a mencionar aquí. Lo que sí me dio mucha risa es que se supone que Joey está desnudo en, en eh, filmando esta escena, pero hay una luz que está atrás de él y hace que su sombra se, se refleje en la, en la pared. Si ustedes se dan cuenta, es muy obvio. Eh, en la parte donde se supone que debería estar desnudo, porque se le están viendo las nalgas, eh, se ve que el hombre trae un short. Pero no un short así como de natación pegado, un boxer, no, un short grande que se marca en toda la sombra de, 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 de la pared de, de, de la filmación, y lo cual dijo, dije yo, ay Dios mío, los 90 <laughs> no se preocupaban porque las cosas se vieran bien. Es verdad. Pero pues bueno, ya ni no. modo así, no podemos hacer nada por cambiar esas, esas cosas. Y otra cosa que, que también me llama mucho la, la atención de este, de este capítulo, es eh, justamente el final, cuando ya este Chandler está como pues triste porque, pues, no, porque funcionó. No, no funcionó el, su eh, historia de amor fea con esta mujer. Y también Joey está triste porque pues, sus nalgas no le funcionaron como él, <laughs> como él quería, pero todos están ahí apoyándolo. Eso está bonito, ¿no? Todos sus amigos están amigos. ahí. Amigos. Esos son amigos y no payasos. ¿Qué más, Moni? ¿Te gustó algo más de este episodio que nos quieras compartir? Mm, pues no, es más una coincidencia de la vida, y creo que ya creo que todo Cinepremier lo sabe y ya se lo aprendió de memoria. Es, se me hizo una coincidencia de la vida muy cañona porque cuando yo estaba en sexto de prepa, estaba en Área Cuatro, la mejor. Uh, y este Área 4 es de humanidades sí. y artes, ¿no? O sea, <laughs> sí. no están todos los hippies. Es verdad. Híjole. ahí. Y entonces eh, estábamos en psicología. Y en otra clase, y entonces yo dije: Pues tengo que. Yo tengo muy mala suerte con la pronunciación. La neta, la pronunciación no se me da y uno ya vive con ello y lo acepta. Pero en esas veces no. Y entonces estábamos viendo a Freud. Y entonces Mónica muy inteligentemente dijo: Ay, es que este Freud. Así lo dije como Freud, como se si escucha así, Freud. Y no, 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 no me bajaron de ahí. Y también me pasó con Alpachino, que en vez de decir Alpachino dije Alpacino. ¡Híjole! Sí, 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 así, esos dos nombres los tengo grabados en mi memoria. Me dieron un diploma de la más naca por decir eso. Y nunca se les olvidó. Es una de las cosas más representativas del área. Y ay, Dios mío, dije, qué coincidencias de la vida que me haya tocado el capítulo donde se mencionan los dos nombres. Y yo, así como de, pero ya me los aprendí muy bien. Ya no tengo por qué pasar osos. Pero acuérdate que no es Freud, es Freud. Ah, Freud. Como dice Chaco como overboard. también. Overboard. overboard. Así. A Chaco le sale mejor el overboard. Pero, <laughs> pero, pero nosotros bueno. el. Freud. El Freud. Freud. Pues sí, esto es lo que, lo que sucedió en The One with the Bot. O en otras palabras como el capítulo con el trasero. Que Ay, un que un también como termina, termina con, con Mónica. ¿Sí se llama Mónica? Sí. Termina sí, sí, con sí. Mónica. Eh, de, diciendo, Ay, yo, pues yo ya me voy a dormir y están sus zapatos así todos desacomodados en el piso. Y todos así como de, pero no vas a recoger tus zapatos. Y Manica así, no. Y entonces su hermano dice así como de, wow, sí es muy alocada. Y entonces al final ya la vemos en su cama así como de, tengo que ir por esos zapatos. <risa> <Sí>. <risa> y ya al final dice, necesito ayuda. Y ya. Cuando por, necesita ayuda porque dice, voy a ir por ellos, no me importa. Voy a decir, bueno, pero me van a juzgar. Sí, ajá. Y termina diciendo, bueno, pero si voy por ellos y me despierto temprano y los sí, regreso sí, sí. a su lugar. <laughs> poniéndose una alarma porque rica, Mónica sí. es una enferma y ya después veremos muchas cosas Ay, bueno. pobrecita pues sí así sí llegamos al, al final de este, de, del episodio Mónica qué así, triste así de triste algo más que nos quieras contar de este episodio aparte de tus de tus experiencias <laughs> de vida de Freud y Al Pacino sí pues te conté todo de mí mi nombre mi, mi situación Oye, amorosa sí, ¿eh? Sí, Mis es cierto. Osos, hoy, ¿sí? hoy conocimos mucho de ti y de Friends <laughs> al mismo tiempo. Es verdad. Mira qué productivo me podcast. con Friends, aunque no me guste. <laughs> wow. O sea, la has estado viendo y no te ha gustado. Solo vi este capítulo y el primero. El primero lo vi hace mucho y fue así como de, me choca. Y Híjole. luego dije, bueno, pues tengo que hacer esto por Arturo y por el podcast y la voy a ver. No me pareció tan terrible como el primer capítulo porque el primer capítulo ni lo terminé de ver porque dije, no, no puedo con esto sí y ya. pero sí hay una hay una mejoría muy notoria en el humor poco a poco cómo va va mejorando va siendo un poquito más humano lo que decíamos hoy esto de, de Chandler presentando una situación que nos ha pasado a muchos no sí. también de Joey que pues tiene que hacer cosas que no están tan padres por su Eso trabajo Todo todo mundo lo vive es como Todos. Cuando te dicen si quieres entrar al cine tienes primero que ser jalacables y tú así como de Ugh". exactamente es verdad pero bueno, pues ya casi nos despedimos. Eh, antes de eso voy a, voy a pasar a los comentarios. ¡Comentarios! Los comentarios de, de, del día que, que les agradezco mucho. Algo que se me ha olvidado re, re, recomendarles y recordarles de, de los episodios anteriores es... Eh, ahorita, por ejemplo, nosotros estamos hablando del 6. La próxima semana, evidentemente, iremos hablando del 7 y luego del 8. Sabe y, contar. Exacto. Pero si <laughs> ustedes quieren contarnos algo del episodio 7 o del 8 o más adelante, es, es padre que lo hagan en los comentarios de, de este episodio para que cuando nosotros grabemos el siguiente podamos leer sus, su opinión con, con respecto al, al episodio que estamos hablando. Siento que ya me hice un poco bolas. O sea, solo comenten sí. en este lo que. Lo que quieren. Lo que opinan del siguiente y ya no nos hacemos tantas bolas. <laughs> ya estoy como Iván cuando explica esas cosas sí, del feed. Sí, así, de iTunes va, que, va, que sí, nadie sí. entiende y yo así como. Así, así, así estoy yo. Discúlpenme ustedes. Es verdad, es verdad. Pero bueno, eh, ay, el primer comentario es esta persona cuyo nombre es difícil porque es Tsunade Jime. ¡Oh! No, mames. Tsunade Jime. Uh, esta persona es fan de Naruto. Y estoy muy contenta con esa persona. La amo, persona hermosa, divina, que se llama Tsunade Sama. O sea, lo estoy diciendo bien: Tsunade. No, Hime, 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 Hime. Tsunade Hime, no Ime. No, Hime. Tsunade. Tsunade Hime. Jesus sí, Christ. bueno, así quiero pensar que es de Naruto, porque en Naruto hay una. Princesa, Jime es princesa, estoy casi segura. Si no, alguien me puede decir en los comentarios, así como de, no es cierto, eres una tonta. Seguro no, ella te, pero, te va a decir. Pero no, si sí es princesa. Oye, pero Tsuna de Jime, ponme tu nombre para que sea más fácil. No, tú muestra tu fanatismo <laughs> por el anime. Yo lo apoyo. Bueno, ella dice, eh, qué lindo Ross. Me morí de risa cuando Phoebe corta a su novio y a Janice. O cuando Joey ve cómo come alitas y le pide más. Eso estuvo muy chistoso el episodio anterior. Dice también. Eh, es lo que hace épica esta serie y vigente después de tantos años. Sus temas son universales y trascendentales. No solo es de la moda o de los temas de esas épocas. Lo que les decíamos el, el episodio pasado es que Friends eh, habla mucho de situaciones universales y que pueden suceder o que hayan sucedido hace 20 años o incluso ahorita, como las relaciones personales y demás. Y que no se basa en, en cosas como muy temporales. Pues es lo que, lo que decíamos el, el podcast pasado, pasado. Con, con Susana. Eh, dice también yo encontré que uber -wise es sobre blanco y no sé si sea verdad sí el, el, lo que les había preguntado el, el episodio pasado fue que cómo cuál era la traducción del, del detergente que utiliza ross se llama eh, uber -wise y su traducción al inglés es very white o al español es muy blanco entonces uber -wise, el detergente que usa ross en el episodio eh, anterior, eh, la traducción al español sería como muy blanco, así, tal cual. Gente <laughs> que vaya a super. Puede dar un muy blanco. Un muy blanco, por favor. <laughs> lo cual sería muy raro. Bueno, vamos al, al súper a pedir un más, <laughs> más color, o sea, <laughs> sí. Pero bueno, eh, Raúl Zúñiga nos puso, nunca dejo comentarios negativos o de crítica, pero me parece que si van a ver todos los capítulos de Friends y a comentarlos, se pierde el sentido de tener un canal de cine, de premier. No tendría mucho si comentan capítulos de hace 10 o 15 años. Sería bueno que retomaran el rumbo del cine actual. Y eso pone Raúl Zúñiga. Brandon Millán le contestó, dice, según tu lógica, Stephen King no podría escribir novelas porque es un experto en terror. En lo personal me encanta que expandan su canal a otras fronteras más allá de lo típico y este tipo de podcast llena el corazón de quizás no muchos fans, pero sí fieles seguidores de la serie cosa que agradecemos enormemente puesto que como dicen son capítulos de 10 o 15 años y nadie más lo hará. Sigan innovando así y muy agradable las visitas que le dan un toque diferente a cada podcast. Muchas gracias a, a, Augusto, a Brandon Millán. Y, ah, mira, y a Augusto le volvió a contestar. O sea, aquí se, se desataron las pasiones. Eh, Augusto puso, este podcast es por algo que le apasiona a Arturo y no solo a él. Si alguien pasa por este podcast es porque quiere escuchar lo que dicen y esto es gratis. Si lo quieren hacer, regla de oro de YouTube, por si acaso no la conocen y pone ahí un link que luego lo voy a abrir, a ver qué es. Pero... Pero sí, tiene razones sí. para expandir los horizontes. Exacto. Raúl, eh, mira, Cinepremier es una revista, un sitio y muchas cosas más. Este... Claro que nos expandimos y hablamos de las cosas que suceden en la actualidad. Te digo, hay una revista de 96 páginas que en la que hacemos eso cada mes. Claro. En el sitio lo hacemos todo el tiempo. Esto es justamente porque yo soy un ñoño y quería hablar de Friends, pero hay muchas opciones. ¿no? O sea, el que exista este podcast no quiere decir que nada más esto es lo que va a ser Cine Premiere sí, de aquí que ya a nos que acabamos. Cine. No, no, lo no, o sea, tampoco. Hay como muchas opciones en la vida. Pero bueno. Jania eh, Vázquez dice: Me di cuenta que en el capítulo 6, las tres historias, por así decirlo, hablan de hacer algo que creemos que nos hará felices, pero no estamos satisfechos y no somos fieles a nuestros, a nuestros mismos. Chandler, se dice. Ay, está medio raro esto. No somos fieles a nosotros mismos. Ah, ya, ya entendí. Chandler se deja llevar por una mujer que le gusta mucho, pero no está feliz porque sabe que no le pertenece y sabe que eso no es lo que busca. Así nos pone Jania eh, Vázquez y luego nos pone más sobre Mónica, que está loca, dice. Eh, y dice: Creo que el capítulo 6 es bastante interesante por las, por las tres situaciones que se presentan. Eh, sí, es verdad. Sí, la verdad es que Estoy sí. Estoy de acuerdo. No lo había visto así. Mm, mm, muchas gracias, Jania. Perdón que no estoy leyendo todos tu, tus comentarios, son un poquito largos, pero, pero muchas gracias por tus palabras. Eh, Fede Linares dice: Cuando acaben de verla, verían cada, cada episodio del spin-off de Joey. No, que fue muy malo, por cierto. <laughs> porque yo no soy fan, pero. Es no, pero fíjate que sí, este, el episodio, el spin-off de Joey que se llama Joey, que sí fue muy, muy extraño. Este lo hicieron porque cuando se acabó la serie, pues. Matt LeBlanc dijo como ah pues no podríamos hacer esto y lo hicieron se supone, la historia es que supuestamente Joey se va a, a Los Ángeles a buscar uh -huh. como suerte para para hacer este un, un actor más serio ahora en Los Ángeles pero sí la serie es muy mala o sea el spin-off sí es muy malo creo que duró una temporada nada más es que yo tengo un conflicto con que toquen cosas que son muy como ya representativas. O sea, Friends, a pesar de que no me gusta y yo no le, tenga tan, le preste tanta atención, o sea, sí sé que es una de las series acá más queridas que realmente así como casi casi revolucionó la tele. y Tocarlo, pues ya es como de tienes que igualar ese éxito. Sí. Y pues debieron analizarlo bien. Yo creo que no lo hicieron, pero. Sí. Y aparte, pues Friends son seis amigos, no Exactamente. nada más Joey. Ajá, justo. Entonces, a la hora de sacar nada más a Joey, pues sí fue como difícil. Uh -huh. qué es lo que está pasando un poco con The Big Bang Theory y, ah, y, y el, el, uh -huh. el spin-off sí. de Sheldon, sí, que sí. se llama Sheldon, ¿no? Sí. Justamente. Bueno. Eh, Brandon Millán dice: es triste notar que este pequeño detalle de la relación de Phoebe y de Chandler. Yo les decía la vez pasada que el episodio anterior. Fue la única vez en la que Joey, digo que Chandler y Phoebe se llevan bien. Porque ella después ya es como muy agresiva con, con él y como que se tratan medio mal oh. los dos. Hubiera sido magnífico que mantuvieran esta línea que se ve en este capítulo. Es una de las cosas que más me hacían sentir en ciertas ocasiones eh, que Phoebe era la única alejada y no tan apegada al grupo en general, solo a Mónica, a Rachel y su atracción y amistad con Joey. Ay, es sí. que Phoebe se va pasaba en otro mundo. Sí, Phoebe sí es sé, Phoebe eh. rara. <laughs> Augusto Hernández dice, buen podcast y como dicen que es muy difícil no hacer spoilers siendo una serie tan antigua, tampoco es tan antigua, ¿eh? <laughs> son como 20 años. Sí, es como nosotros, eh, sí. somos, jóvenes sí, sí, sí. viejísimos. Exacto, además es tan buena que aún sabiendo lo que ocurrirá seguirá produciendo risa. Eh, dice, ¿cómo que no son verdad los multiorgasmos? He sido engañado. Pues Susana dice que no existen los multiorgasmos y se Ay. pasó gritando multiorgasmos como cinco veces <laughs> en el podcast, la gente la volteaba a ver fue muy raro eh, logan jackson dice genial simplemente genial han sido con ansias dice cada semana el podcast muchas gracias y pues me quedan otros muchos comentarios más que, que les, les quería leer pero ya estamos llegando a la media hora entonces pues tendré que detenerme pero muchas gracias a la gente que nos que nos escribe que, que pues está siempre al, al pendiente de estos de estos episodios eh, me queda una pregunta más por hacer, Moni, que se la quiero hacer a toda la gente que está aquí. De repente se me va, pero ahora te la quiero hacer a ti. ¡Oh, Dios mío. ¿Sabes a qué se dedica Chandler Bing? ¿Chandler? Uh -huh. mm, no sé, voy a decir profesor. Profesor. Ok. No es profesor. De Andrés. <risa> <risa> Historiador. Ay, es que es muy teto. <laughs> Matemático. Químico. Tú puedes seguir diciendo... Y no... No le vas a atinar. Malditas. Nadie sabe. Pero bueno. Pues ya nos vamos. Moni. Bueno. Muchas gracias por Fue un estar gusto con nosotros. Estar aquí. Dinos dónde te puede seguir la gente. Me pueden seguir en arroba regina.ruchua. ¡Oh! Ya. ¿En Twitter o en Instagram o en los dos? En los dos ya, los dos ¿Ya? iguales ya me pueden ver con el mismo user en cualquiera de los perfecto sí muy bien y yo soy Arturo Magaña Arce mi Twitter y mi Instagram y todo es arroba Artur HD y sigan a Cine Premier a a <laughs> <laughs> si Cine Premier no podía arroba Cine Premier con la e al final eh, la revista eh, el sitio web todo lo que hacemos aquí en YouTube eh, para recordarle aquí a nuestro amigo que nos escribió, hacemos de todo, escribimos de todo y a veces tenemos chance de hablar de las cosas que nos gustan y nos apasionan, como es, es, como es este podcast. Así que, pues, creo que es lo más bonito de nuestro trabajo, ¿no? Totalmente cierto. Estoy bueno, de acuerdo. Pues así es, llegamos al final de este episodio número 6 de Friends, un episodio a la vez. Muchas gracias por, por escucharnos y nos escuchamos la, la próxima semana con el episodio número 7. Adiós. Bye.